noches, ¿cómo le va? Arrancamos 10 años de Goya Deporte y la verdad que es una alegría inmensa poder compartir con ustedes, familia, que está allí detrás del televisor, en donde es increíble pensar que 10 años mostrando lo que es el deporte de nuestra ciudad y han pasado tanta figura por nuestro programa que decidimos revivir, recordar, emocionarnos, ¿por qué no? Contar las anécdotas, contar su experiencia de vida que uno ha tenido a través de estos 10 años y que hemos compartido con usted, que quizá por ahí no recuerda, pero que seguramente cuando pasen por acá, por el estudio de Goya Visión, los deportistas que fueron los verdaderos protagonistas de este programa, me imagino que va a recordar cierta imagen y le va a traer a la memoria aquellos recuerdos que se ha vivido en la pantalla de Goya Visión Canal 2 desde hace ya 10 años. Antes de arrancar este programa, obviamente, agradecerle a usted público, a usted que siempre está detrás de la pantalla y que miércoles tras miércoles espera 21:30 el programa para ver a ustedes que fue jugador de fútbol, que fue basquetbolista, que fue jugador de tenis, que practicó automovilismo, boxeo, toda la situación deportiva que hemos sumado, esperaban 21:30 día miércoles para verse reflejado en la pantalla y obviamente vuelve la alegría de poder repetir y volver a verse. Pero obviamente que para hacer Goya Deporte no es tan solo quién está detrás de que uno está presente, que da, como decimos nosotros, que da la cara en la pantalla, detrás de este grupo, de este canal, de esta que es nuestra casa, hay muchos compañeros que trabajaron, trabajan, colaboraron y siguen colaborando con nosotros. Y por eso, antes de arrancar este primer programa de Goya Deporte de 10 años, tengo acá la lista y no me quiero olvidar de ninguno, por eso con Marcelo Nino Ojeda, la producción, hemos tomado nota para no olvidarnos de nadie. Así que recordarlo a cada ella y agradecerle, obviamente a Sandra Martínez, que siempre nos colaboró también con parte de la escenografía que hoy estamos viendo. Ezequiel Torres, ¿qué puedo decir de él? Un orgullo que esté con nosotros, que ha colaborado con las imágenes de muchos partidos, que si no hay más lejos, aquel incidente Chaco Forever y Huracán, con las imágenes de él, que la policía de la provincia de Corrientes, con esas imágenes pudo resolver ese conflicto que teníamos con el club chaqueño. Bueno, Ezequiel Torres fue el protagonista de tomar las imágenes con la cámara y evitar lo que podría haber sido algo más extenso. Así que agradecerle a él. Horacio Jun, que siempre está con nosotros en la parte de las placas. Pablo Viedo, Lulio Ojeda en edición digital. Impresionante, porque nosotros siempre Goya Deporte, cuando hacemos el programa, ellos siempre trabajando en edición, así que agradecerle totalmente. ¿Qué vamos a hablar de Francisco Rolosotto? Caballo, nuestro querido amigo que siempre te trae la imagen del Fight Channel, las imágenes para tu programa, agradeciendo totalmente, igual que Leandro Escobar. A Jorge Gutiérrez, jefe técnico, que cualquier duda que tenemos, recurrimos, que nos da una mano enorme. Y en la cabina, Tino, Pablo y Aigardo, que siempre también están ellos esperando que termine el programa para volver a repartirse el día jueves. Bueno, mi amigo y querido Rolo Velasco, que siempre también colabora con las notas. Patricia Sol, que fue nuestra música, que pone la música, en la que siempre dije la música con que Goya Deporte va a salir cuando editamos y pasamos las imágenes. Y luego la que colabora hoy en día y que Goya Deporte tiene las imágenes, como Raquel González, Viviana Pelichón, Nati Fernández, María Sandoval, Peta Lemis, de Santa Lucía, Aníbal Benítez, Toto Merlo y Hugo Paz. A todos ellos, muchísimas gracias por ser parte de estos 10 años de Goya Deporte. Así que, para arrancar Goya Deporte, hemos traído a un personaje, a una persona, a un deportista, alguien muy querido, porque uno ha hablado mucho en Buenos Aires. Cuando hablamos de esta persona, siempre dice un gran tipo, una gran persona, un gran deportista, y por cierto es nuestro, es goyano, y lo tenemos con nosotros acá, y le queremos dar la bienvenida a Federico Cáceres.
¿Cómo estás, Federico? Gracias por estar en estos 10 años. Bien, ¿no? Gracias a vos por invitarme. Qué cosa, ¿no? Porque 10 años, como decíamos recién, para nosotros es inmenso, pero para vos que tuviste tantos años en el básquet, en el deporte, cuando te tocó esta retirada, me imagino también lo que habrá pasado por esa mente, por esa cabeza, es decir, muchos años de esto y me retiro. Sí, es una decisión que los deportistas pensamos muchísimo. Evidentemente hay un tema físico también, ¿no? En el campo. Pero en mi caso, yo ya venía analizando cuando inicio esta última temporada de regatas de corriente después de mi paso por el Flamengo de Brasil, yo ya estaba totalmente decidido que iba a ser el último año como jugador profesional. Y bueno, fue increíble porque se dio todo este año con regatas, todo lo que jugamos, ganamos, se cumplieron los objetivos y la verdad que me vino muy bien. Para finalizar la temporada y decir, basta, colgar la zapatilla, volver a Goya y bueno, ya radicarme desde el 2013 que terminé de jugar y bueno, estoy viviendo aquí en mi ciudad. Si no hubiera sido basquetbolista, ¿qué hubiera sido la vida de Federico? Yo ya tenía evidentemente un vínculo muy fuerte con el deporte, porque la idea era estudiar profesorado en educación física. A eso supuestamente fui a Buenos Aires, o era la idea al principio, pero bueno, vino esa propuesta de Ferrocarril Oeste y nada, apunté todos los cañones a eso, ¿no? No dudaste. No dudé en ningún momento y bueno, siempre reconozco y valoro el apoyo de mi familia, la de mis padres, la de mis hermanos. Que bueno, en el primer momento me acompañaron y apoyaron la decisión. Es cierto entonces cuando decimos nosotros, los seres humanos, cuando te pasa el tren de tener que estudiar. Es una frase que si vos sabés que después cuando empecé ya a primero la formativa de Ferrocarril Oeste, después ya empecé a tener minutos en el equipo de la Nacional. Y en el medio vino lo que fueron las convocatorias a la selección argentina, de juveniles, de sub-20, etcétera, etcétera. Y siempre me acuerdo del lugar mañana, que fue para mí el tipo que, ¿viste esa persona que cae en el momento justo? Claro. O sea, en este caso al revés, porque yo fui convocado por él a la selección y son los tipos que. No sé, como que te dan la precisa. Y me acordé por esa frase. Él decía siempre, decía en las charlas de ese muchacho, el tren pasa una sola vez, hay que subirse. Bueno, la verdad que por suerte pasó el tren y yo pude subirme y bueno, tuve una linda carrera. Vamos a la primera pausa. Venimos y seguimos hablando un poco más de tu vida y tenemos una sorpresa para vos. Bueno, te agradezco. ¡Ya lo vemos! Yo lo que le dije, qué gran deportista tenemos acá, inaugurando el primer programa de Goza Deporte y obviamente estos 10 años tenemos nada menos que a Federico Kamerich con nosotros. Es una alegría inmensa. Fede, hablando de lo que fue el deporte panamericano en Mar del Plata, nociones, lesionado, entras contra Puerto Rico, si no me equivoco, República Dominicana. Yo no me estoy acordando. República Dominicana, 23 minutos en cancha tuviste, convertiste 10 tantos, obtuviste 9 rebotes, 8 defensivos, ¿sí? Pero lo mejor de todo esto fueron 4 tapadas impresionantes que hiciste y eso levantaste al público, a la gente en este Panamericano que fue impresionante y la gente empezó a apoyar tu nombre, Zacarés. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás de esto? Me acuerdo de al final. Alfredo Sterpo, jugador de la NBA, que le hiciste una tapada impresionante
y yo creo que de ahí nosotros también nos levantamos y estamos hablando de qué partido fue ese, porque justamente Nozioni se lesiona y entraste en esos 23 minutos y fuiste a este paso. Tuviste un halago impresionante de que Manu Ginóbili se recordara también justamente este pasaje, ¿eh? Sí, fíjate vos cómo se dan las cosas, porque bueno, yo venía atrás del Chapo, jugando muy poco, pero ya la preparación fue muy buena, personal y obviamente de todo el equipo. Era un torneo de muchísima exigencia para nosotros, porque todo lo que había logrado Argentina hasta ese momento, o sea, desde el 2001, perdón, que fue este grupo de jugadores que logran el premundial en Neuquén, después nunca habíamos jugado en Argentina un torneo así oficial de esta característica. Entonces se retiraba un aire distinto. Nosotros sabíamos que siempre usábamos Argentina para prepararme y después ya lo mío, claro, a otro lugar. Y entonces tenía otro color eso. Y bueno, me toca estar en ese momento ahí, una acción desafortunada del Chapu, y reemplazarlo también al Chapu, que es un emblema de este grupo de jugadores. Bueno, nada, por suerte se me fueron dando las cosas, pero también reconozco que ese equipo a veces se hacía muy fácil, ¿no? Yo siempre digo que es una camada ahora tremenda, y siempre en broma, en las comidas o los entrenamientos, yo le decía a Manu, a los galácticos, como yo los llamaba, que nos tengan paciencia al resto de los jugadores, porque venían de jugar con Tim Duncan, con Tony Duncan, y ahora tenían que jugar conmigo. Pero no, en ese sentido ellos nunca nunca me hacían sentir, o se hacían sentir como que eran superiores, sino todo lo contrario. Y bueno, por eso hoy tienen ese reconocimiento. ¿Eres el DJ del grupo? Me imagino cuando me ponías el chamamé, ¿eh? Vos sabés que en un grupo, en una convivencia de tantos días, uno tiene que hacer muchas más cosas, además de jugar a más. Sí, bueno, yo tenía dos funciones puntuales. Una era que me hacían elegir la música, y después otra que cuando salíamos a comer era el encargado de elegir la bebida. Mira vos. Era el enólogo del grupo. Agua sin gas. Sí, pero a veces teníamos alguna licencia, porque al otro día no entrenábamos, entonces había un permiso cansado de pagar la comida, la dieta y qué sé yo. Rompíamos un poquito esto y nos íbamos a alguna parrillada. Entonces, y ahí yo tenía que elegir el sommelier. ¿Qué le ponías de la música nuestra en esa concentración? ¿Qué era lo que más elegía para que ellos gustaran? Bueno, me costaba un Perú imponer la música que me gusta, porque bueno, es la nuestra, claro, la de Corrientes. El otro día escuché una frase de González Bedoya, un poeta que me gusta mucho, que decía: el chamamé es la sangre de mi provincia. Pero bueno, convengamos que con muchísimo esfuerzo y tratando de buscar aliados, siempre me sería la canción que me piensa. Qué bueno. Bueno, mira, nosotros te queremos agasajar, te queremos hacer un pequeño regalito que seguramente ahora lo vas a ver y también te van a saludar, así que te invito a que miramos un pequeño regalo que queremos hacer, y justamente yo sé que te va a gustar, pero cómo no. Hola Federico, ¿cómo te va? Enorme saludo para vos y por esta gran amistad que tenemos desde hace muchísimo tiempo. La mejor felicidad para vos en estos 10 años del programa Goya Deporte, ¿no es cierto? Así que queremos dejarte un regalito de lo que nosotros consideramos que mejor sabemos hacer. Se trata
de un tema musical para vos y para toda la gente que están mirando este prestigioso programa. Así que le mando de acá mi sincero agradecimiento
Y mira, vos sabés que eso me jugaba un poco en contra, en charla, porque las fiestas ya más se duran. Hace poco estuve viendo una entrevista a un músico correntino que se fue a vivir al exterior y yo tendría que haber hecho así. El tipo dice que no escuchaba chamamé. Claro. Asumía otra música. Claro. Porque entonces no pensaba. ¿No? Y bueno, yo era al revés. Yo, mi cita que sabía que iba, sí, traeme algunos discos de chamamé. Claro. Y me llevaba, ¿viste? Claro. Pero bueno, mala naranja. Alimentaba, pero por otro lado, te hacía estar cerca, ¿viste? Exactamente. Porque es tu raíz, te acompañaba, ¿sí? Es tu raíz, es la gente, tu familia. Sí. Porque si no recuerdo más, cuando estabas en el draft, ¿sí, no? En Estados Unidos, en la NBA. Fui por drafteado en el número 51. Por Portland Trail Blazers, en el año 2001. Y después, estando también en España, estabas elegido para el Juego de las Estrellas. Sí. Y te viniste. Y te viniste. Esa fue una macana que te repetiste eso. Me imagino que... Obviamente que... Generalmente cuando yo tengo que hacer un análisis te acordás de esas cosas. Claro. De lo que no volverías a hacer. Pero bueno, era un momento donde, viste, uno necesitaba estar. Y me habían seleccionado para ir a jugar el torneo de Bolsada. Claro, de Bolsada. La estrella de la liga. Claro. ACD, que hoy se llama Liga Endesa. Pero bueno, yo estaba lesionado también. Entonces, hablé con el entrenador, en ese momento yo jugaba en el Camisa Valencia, y el entrenador me dijo, sí, Fede, quédate tranquilo, no. Ya hablamos a la organización de que vos no podés participar porque estás lesionado. Me acuerdo que me dice el tipo, pero fíjate, tenés cuidado que no se te vea mucho por ahí. Claro, te venís a dos. No, quédate tranquilo, que no te vas a ver. Te dijo que no iba a estar sin salir. Pero claro, ¿qué ocurrió después? De la organización, igual convocaban a los jugadores para otras actividades, qué sé yo, para visitar a un colega. Claro. Ese fin de semana que duraba por la estrella, convocaban a los jugadores para que, bueno, que vayan a visitar una escuela, para llevar regalos a un hospital. Claro. Yo tendría que haber hecho eso. Cuando me llamaron, me llamaron. Me comí una buena selección, me gusta una reprimenda. Bueno, ¿no? Creo que estaba en ese momento, que fue uno de los que ganó el torneo. Era un torneo de voluntad, ¿no? Hubiese tenido chance igual. O así, hubiera tenido un poquito de chance. Estaba complicado. Qué anécdota, qué historia, ¿no? Es una de las cosas que te marcan en la historia de uno y que uno recuerda porque. Pero, a ver, quizás te reprochás en la parte deportiva, pero sí, jamás no reprocharte lo que es la parte afectiva de venir. No, no, sin duda, lo que pasa es que también es uno joven, ¿viste? Claro, ahí uno inexperto. Y nada, también cómo se dio eso, porque fue como que de golpe, primero me autorizan, digamos, a no participar, y después, bueno, luego tenés que venir para otras cosas. Claro, y yo ya me imagino. Fede, esa experiencia de Estados Unidos, era el número 51, ¿qué te generó? ¿Una expectativa o una desilusión? ¿O te quedaste ahí por...? No, para al contrario, fue de muchísimas sorpresas. Claro. Porque vos imaginate que yo no tenía los planes de participar en el draft, y fue una selección de Portland, por su cuenta. Y a mí la NBA, distinto a mis colegas, digamos, no me generaba mucha atracción. Yo siempre fui un tipo con una mirada mucho hacia el básquet europeo, consumía mucho básquet europeo, no tanto NBA, cosa que debería ser al revés, es al revés. La gran aspiración de todos los jugadores de básquet es llegar a la NBA. Y bueno, después de eso yo tuve dos propuestas para ir, tuve contratos arriba de la mesa de Portland Trail Blazers y sin embargo rechacé porque no existía quizás con la capacidad para afrontar esa competición, no lo sé. Claro. Mira, te cuento una anécdota de eso. Después de muchos años, una charla con Luis Escola, después de alguna cena o alguna almuerzo, nos quedamos los dos conversando y
Recuerdo que Luis me dice, ¿sabes qué? Ya acabó mi jugando. ¿Habrá sido una preparación del 2011 o previo a los Juegos Olímpicos del 2011? Y yo lo vi en Luis, quiero que me invitaran. En edad fue una decisión. Pero vos tenías tan inquieto hablar y que dijera, mira, Fede, dale, metele. No, no, en ese momento era un representante que me llevó la propuesta y quizás se sorprendió un poco por mi negativa, ¿no? ¿Cómo se sorprendieron? La mayoría de los que yo, a los que yo le comenté esto. Porque bueno, es algo que para mí no tuvo mucha discusión. Y nada, pero en eso digamos no me arrepiento. De los otros y de los otros que me bueno, hay cosas que puede evitar, no se acuerda la gente, pero uno se acuerda y lo bueno contar. Vamos a una pausa, venimos y con otro tema después, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Seguimos con Federico Tamer, recordando historias, anécdotas deportivas tuyas que obviamente me imagino que tenés misiones para contar. Pero me imagino que también, a veces dentro de los amigos, de la familia, uno también recuerda estas anécdotas y cosas que te marcaron en la vida. Me imagino que lo que te habrá marcado en la vida fue ese primer paso, el perro, ¿no? Sí, por supuesto, porque bueno, ahí hay un cambio importante en mi vida. O sea, yo ya me iba a... O sea, el básquet pasaba de ser una actividad recreativa, si se quiere, a enfocarme ya a lo profesional. Y bueno, son cambios muy bruscos. Ni hablar de la parte técnica, del entrenamiento, a lo que no se ve, al cuidado, a la alimentación, al descanso. ¿Te costó mucho esto, ese cambio? Vos sabés que no me costó mucho porque quizás uno estaba convencido de lo que quería hacer y sabía que ese era el camino de, bueno, de la disciplina, del orden, de la responsabilidad. Y entonces, bueno, que ahí en un club también, fíjate vos, yo fui el último reclutado de León del Club. Cuando yo llegué en febrero del 98, León ya tenía un cargo muy avanzado, digamos, de ustedes, de donde falla la memoria. De hecho, yo pude hablar con él. Leonard Schmuder era muy conocido de un tío mío que se llama Fernando Fornier. A través de él yo llego a Ferrocarril Oeste. Y de hecho, bueno, pude conversar con León. León ya no dirigía más, pero seguía yendo al club y llegaba y se ponía a tomar mate viendo los entrenamientos. Y un día me llamó y dice, Correntino, vení, bueno. Pues yo ya conocía mi historia porque León fue en el año 74 el entrenador de ese famoso equipo que estaba otro tío mío, Pedro Fornier, como capitán de la selección juvenil que gana en Jujuy el torneo argentino. Y bueno, imagínate lo que era, temblaba yo, me imagino, cuando hablaba, que hablaba León Lennudel. Y bueno, eso fue en febrero, marzo y el falleció en abril. O sea que yo fui el último reclutado. No decís lo que, ¿no? Porque quisiéramos decir, fui el último, pero qué visión también habrá tenido, ¿eh? Hay que ver una visión que hoy en día voy a decir que, porque los entrenadores tienen esas cosas. No, y habría que ver después, bueno, si, ¿viste? ¿Cómo se sentiría, ¿no? Imagínate que él tanto ahora, bueno, al Chapo, por ejemplo, como le cubrió él, entre otros, ¿no? Y recibir la amenaza. Y pensar en tu gente, en tu país, el himno de otro país, en los Juegos Olímpicos, me imagino que debe transitar tantas cosas. Sí, ¿no? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte, muchas emociones. Bueno, uno piensa por ahí, cuando habla con otros deportistas, es a lo que cualquier deportista aspira, totalmente. El hecho de participar en un Juego Olímpico. Me imagino. Por eso uno como está en esa vorágine de llevar muchos años en esa profesión y de vivir tantas cosas, como que por ahí no tiene tanta trascendencia o no tiene la que debería tener la importancia. Pero después, como te vas dando cuenta, cuando hablas con la gente,
como que ahí te valora más el hecho de haber logrado esa medalla en Beijing en el 2008, ¿no? Me imagino, sobre todo por cómo fue, por cómo mi mano estuvo ese jugador. Exactamente, de nuestra figura, una entrega, una garra fuera. ¿Ustedes sabían que llegaban ahí? Yo lo siento, tiene aspiración, ¿no? Sin duda. Aparte, no te olvides que Argentina venía a ser campeón olímpico. Claro. Además de la presión, y la exigencia, que en el deporte es casi obligación. Parece que los deportistas todos los días como que tenemos que rendir examen, ¿no? Y si vos, en vez de salir segundo, salir tercero, parece que es fracaso, ¿no? Pero vos fíjate, la medalla de plata hasta la de bronce, es algo que no es un fracaso, es algo que... No, claro, sin duda, o sea, es un modo olímpico. Totalmente, totalmente. Que no es que la podés ni siquiera sacártela, porque la guardás con tanto amor. Sin duda, y sobre todo lo que te decía, lo que fue el vestuario, la previa de salir a jugar ese partido, con Lituania, si no me equivoco, ver a uno de los deportistas más grandes que dio nuestro país, como Mario Milovi, llorar como un nene y agarrarse el tobillo por no poder salir a jugar con nosotros. ¿Qué te genera, te generó, te genera? Y vos por ahí, ahora que estás en tu ciudad, tranquilo, que vas a tirar la caña, estás, y soy parte de esta serie dorada, y lo tuve al mejor a mi lado, ¿cómo lo definiría eso? Y mira, es difícil, o sea, en mi caso, yo tampoco estoy mirando mucho para atrás, pero sí me siento privilegiado y muy agradecido, porque pertenecía a ese grupo de jugadores que cambiaron el deporte argentino. Es muy fuerte cuando deportistas, atletas brillantes, tenistas, futbolistas, valoran lo que hizo esa generación de jugadores. Y bueno, vos fuiste parte, la verdad que te tienen orgullo. Vos también fuiste parte de una buena camada de gente, que está jugadores impresionantes y que tenés grandes amigos, justamente te quieren saludar. Thank you.
Hola Federico, bueno, espero que te haya gustado este regalo. Lo hacemos humildemente con mi papá y con mi sobrino ahijado. Muchísimas gracias al canal Goya Visión, al programa Goya Deporte, que en este caso está cumpliendo sus 10 años. Y bueno, un saludo también para toda la gente que nos están viendo. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Tantas cosas para decir, ¿no? En realidad que le agradezco a Goya Visión, al programa, que hayan tenido la gentileza, enorme gentileza, de venir a visitarnos, en este caso especial, ¿no es cierto?, como son estos 10 años de vida al programa, que no son pocos, y bueno, estamos acá reunidos en este taller, que se caracteriza por su calidez, con la atención a tantos chicos, tantos músicos que están saliendo acá. El taller se llama Ñanderecó, que lo lleva adelante hace muchísimos años, y con enorme satisfacción, ¿no es cierto?, porque es una forma de cultivar lo nuestro, nuestra música, y que evidentemente ha dado muchos resultados. Acá en la fiesta últimamente que tuvimos el Surubí, hemos encontrado chicos cantando, tocando la acordeón, la guitarra, impresionante. Bueno, eso lo estoy haciendo hace mucho tiempo acá. Y a la vez invitar a todas a conocer, o a quien quiera hacer una grabación. Eso se está haciendo también acá, Dios mediante. Y de eso se encarga Diego con la parte técnica, ¿no? Y dentro de muy poquito le vamos a brindar una gran sorpresa a la gente de Goya. Estamos haciendo un trabajo que ni se van a imaginar. Los dejamos allí para que sea después una enorme realidad, ¿no? Así que gracias nuevamente a los que están viendo este programa. Así que cuando quieran, las puertas están abiertas. Y para toda aquella gente mayor, o que tenga alguna inquietud de cantar, tocar el bandoneón, la guitarra, el acordeón, eso lo estoy haciendo. Así que sería bienvenido las veces que quieran venir a mi casa. Muchísimas gracias, que le vayan muy bien, gracias. Muy amable. El saludo, me imagino, de los grandes amigos, ¿no? De la vida. Ya se agradece muchísimo. Un saludo a todos. Fede, humildemente queremos darte este pequeño homenaje, más allá de lo que uno está detrás de cámara, lo que hacemos, el deporte que a nosotros nos apasiona, pero es un verdadero ejemplo para mí, para la gente que está detrás de cámara, para los chicos jóvenes. Así que Goya Deporte, este pequeño programa, te quiero agradecer la presentación. Bueno, muchas gracias. Sí, se puede mostrarlo si querés. A ver, qué lindo, sí. 10 años de un acuerdo, 10 años de Goya Deporte. Muchísimas gracias. Gracias a vos, muchas gracias. Por estar siempre, y por haber sido que inaugure estos 10 años de Goya Deporte, y obviamente tenerte en lo más alto, porque nos diste tantas alegrías a los argentinos, a nosotros, y una manera de recordar y de tener presente estos minutos. Bueno, gracias a vos por invitarme. Y como te decía al principio, ya estaba un poco desacostumbrado de esto, pero bueno, uno siente también el afecto y el cariño de la gente, y eso me reconforta. ¿Te sentiste bien? Sí, demasiado bien. Bueno, gracias por estar. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final de vuestra puerta. De verdad, emocionado, porque
tener una gran figura, una gran persona al lado nuestro y abrir estos programas, 10 años de Gol Deporte, a uno nos emociona porque pasan los años, nos pone un poco más nostalgioso, un poco más sensible a todo esto, y obviamente que detrás de esta cámara hay mucha familia que sigue Gol Deporte y que ve, consume Gol Deporte toda la semana, y me imagino que usted también estará emocionado. Así que agradecerle infinitamente, gracias por estar siempre con nosotros. Y acompañarnos en esto, lo que hacemos junto a Marcelo Daniel Ojeda y todos nuestros compañeros que hemos mencionado al comienzo, que es parte de esta casa de Gol Deporte. Muchísimas gracias por estar allí y, como le decimos siempre, no se olviden, mañana 6:30 la repetición y dentro de 15 días volvemos con Gol Deporte 10 años con otro invitado. Muchas gracias.